solamente ganamos esos 6. Tranquilízate, anda a cambiar, no me da caso.
La ella va a entender cómo están las cosas. Ahorita viene, pues, que es más con mal humor, que viene de abajo remando en la bicicleta. Y sí, pues, ya el problema está del lado. Esperamos que solo resuelva usted con José el problemita que tiene. Sí, porque así se lo deseamos de corazón, porque se solucione, porque son malos entendidos. No se puede echar a la basura rápido la felicidad que tanto tiempo se ha vivido. A ver, ¿a qué hora viene la gente que se trabaja? No. ¿Y como eso que se practica, es un entre parejas? Sí. ¿Entre parejas? Entre parejas. Ajá. 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 Pues sí, cuesta, pero bueno, muchachos, yo los dejo ahorita, voy a ver qué tal me lo usan, porque también la verdad, pues es mi hija. Y no, un poco sí, importante que hable con ella. Sí. Pues yo platiqué con Diana y ya me contó un poco la versión de este, como me había dicho. Sí, ella solo estaba platicando con este Estuardo ahí, diciendo, contándole las historias de José, cómo me pasa a mí cuando yo estaba con Ana Carmelo y dando malentendida. Pues y espero de que vos puedes mirar el problema que se ocasionó por lo... Ellos estaban platicando, vos ya te había pasado eso cuando vos te contabas tus problemas a Juan, entonces tenías que preguntar primero a Estuardo como qué se trataba, qué te hacía con Diana, no te tenías que ir de golpe, porque mira, nosotros con hasta los íbamos a dejar por esa misma situación, que los celos lo mataban y no esperó que yo le explicara. Así que mira, José, pues ya se separó de Diana y la mera verdad que nosotros le decimos que ojalá que regrese, pues le deseamos lo mejor para que regrese. Por mal entendido tuyo, pues está destruyendo ese hogar. Pues espero que vos recapacites, porque la mera verdad no se puede hacer un matrimonio solo por mal entendido, a ver qué fue lo que vos le dices a José. Entonces él dijo, pues no lo es, y eso no fue así. Pues, bueno, yo solamente José lo conté lo que vi, nada más, pues me parecía muchas coincidencias. Y bueno, no le conté exactamente nada malo, pues, pero si se fue de la casa, pues por una parte siento un poco de culpa porque él lo agarró a la ligera. No, quizás ni creo que quizás ni platicó con Diana o no sé. Pero bueno, si fue un malentendido, pues. No sé, tal vez hablo yo con Diana o con Estuardo, tal vez. Sí, porque la primera vez uno hay que escuchar primero a las personas, ¿verdad? Porque a veces tal vez, como ella estaba comentando la situación, como a vos te puede pasar algún día, pues allá un amigo le conté los problemas que tiene, llega Estuardo y te ve, porque tú pensás lo mismo que vos pensás y vos vas a saber en tu corazón que no es lo que pasa, pues, sino que solo es una conversación. La primera verdad es que yo voy a partir con Diana y... Ya platiqué con Diana y ya me siento, pues, le digo yo que no, pues iba a hablar con vos, porque me había dado, me había comentado otra cosa y no tiene que ser así. Porque no me puede sacar algo tan bonito, solo por un malentendido, pues. No sé realmente, entonces, qué pasó, porque como le digo, ahorita esto va para largo, tenemos que saber bien. Sí, como yo, ajá, tienen que platicar bien ambos. Todos, digamos ahí, los que están en eso ahorita, en todo ese enredo, pues espero que todo se solucione. Porque por malos entendidos no se puede separar el noviazgo o el hogar. Porque yo casi estuve a punto de vivirlo, pues, y es feo, que por un malentendido, por tener amigos uno, pues puede perder la pareja que uno quiere. Pues no se puede. Sí, tal vez tiene razón, no sé. Pero bueno, ya. Voy a ver cómo busco la manera de hablar con Diana o así. ¿Y no ha hecho almuerzo? ¿Cómo no? Bien, si todavía andaban trabajando los muchachos, Ahora, bueno, yo creo que ya vinieron. Vaya, pues, aquí han preparado la sopita, porque como vos te fuiste temprano para la escuela. Y a Darwin se le ocasionó que tenía que ir a abonar, y ya que los muchachos vinieron. Se lo llevó a ayudar después y hice una sopa gracias al amigo allá, Abel. De Florida, que gracias a él vamos a disfrutar un rico almuerzo, una rica sopa con todos los muchachos y las muchachas del grupo. Así porque la verdad vengo
que me muera de sí, ya me imagino de que en la escuela pues no hay oh. Fresquito. Y este fresco también. O sea, no, ¿y la sopa dónde está? La sopa ahí, ahí está, no la hemos subido, pero me han llegado eso. Aquí la vamos a poner en la fila. Nos estamos esperando que vengan todos los muchachos a comer. ¡Qué rico! Que venga Darwin con los sopita muchachos. ¿Sopita de gallina? Sí. Es el almuerzo que le tengo ahorita preparado. Esto nos para... va a levantar los ánimos rapidito, ¿no? Sí. Aquí son las tortillas, aquí son las gallinas doradas. Basta, bien.
esperar nada más para poder continuar. Para que sean las cosas como antes. Sí. Está crítico. No, sí. Está uno por allá y el otro por aquí. El otro por allá acaba. No, y como se convive así juntos, pues, cómo van a andar en la sala, una por un lado, la otra por otro. Sí. Lo peor como es de la Marina, que son bien amigas y que pues, eso vayan a terminar la amistad, pues, es lo que más. De lo que vivimos, tanto así. Ajá, es lo que más.